Raúl, director técnico, quédate en la historia, director técnico del primer equipo oficial de la Municipalidad de Córdoba en toda la historia del ciclismo. ¿Cómo lo vives? Bueno, con una alegría inmensa. Esto es algo que lo veníamos conversando con el intendente, que le hemos hablado hace un tiempo ya. Y bueno, me había prometido que se iba a realizar. Y bueno, hoy lo tenemos ya realizado, ya en una realidad, digamos. Vamos a recordar los nombres de los ciclistas que están involucrados. ¿Quiénes son los que forman el equipo, tanto femenino como masculino? ¿Te acuerdas de memoria? Sí. Bien, vamos nomás. Damas, pues Josefina Campo, Cristina Greve y Antonella García. Un muy buen equipo. Y varón, Eric Rodríguez, Joaquín Plomer, Joaquín García, Maximiliano Cornejo, Maximiliano Almada y Franco Miranda. Muchas medallas entre ellos, ¿no? Muchos títulos argentinos. Bueno, sí. Tenemos un equipo, gracias a Dios, que ha sido chicos que han tenido logros muy importantes en el ciclismo argentino, como Cristina Greve, como Maximiliano Almada, que ha sido medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. O sea, y los demás, todos son los corredores que tienen y han tenido logros. O sea que esperamos ahora ensamblar un buen grupo para ir a correr la primero de mayo, que sería la primera carrera, y de ahí ver si tenemos alguna otra prueba antes de la carrera del 29 para ir ya armando y ensamblando el equipo que trabaje como equipo. Recién el propio intendente, que podría decirse que el dueño del equipo, así entre comillas, ¿no?, que el equipo va a estar en las grandes vueltas de la Argentina. Es la idea, o sea, es la idea ir a participar en las carreras de envergadura en el país. Así que por eso te digo que queremos ir armando y ensamblando el equipo para que trabaje con ese nivel.